gobernador de uno de ellos. No lo tengas a mucho. Que cosas y casos acontecen a los tales caballeros. Con las aspas, con las miradas de viento, hacen andar la piedra del molino. ¡Que lo habréis de pagar! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Que no eran gigantes sino molinos de viento, y no los podía ignorar, sino que llevase otros tales en la mochila. ¿Qué tal, señores? Pues esta semana Objetivo Criptana no puede dejar escapar lo que está siendo la celebración cultural por antonomasia en Campo de Criptana, y es la 33ª Semana Cervantina. La Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos vuelve al panorama cultural de la villa y lo hace por todo lo alto, con la celebración de numerosos actos que concretan en lo que es toda esta semana cultural. Y nosotros vamos a hacerles llegar todo lo que va a dar de sí, y vamos a comenzar, o vamos a iniciarla precisamente con la inauguración. Una inauguración que en esta ocasión estuvo ligada también a la puesta en marcha de una exposición de pintura de la pintora Soledad Fernández en el Pósito. Y con eso iniciamos el Objetivo Criptana de hoy. Estar exponiendo en esta sala, por lo bonita que es. Nunca, no se tiene la ocasión normalmente de exponer en un edificio del siglo XVI, así que cuando me invitaron dije que sí, nada más ya de conocer dije, yo voy. Pues mira, aquí tengo las tres técnicas con las que trabajo. Trabajo con óleo, con dibujo y pastel. Aquí la gran mayoría es óleo,
Y bueno, pues eso es lo que van a encontrar, y luego de distintas fechas. Esta obra que está aquí, pues es del año 1994 hasta el 2011. Y bueno, ya les digo, podrán hacer un recorrido pequeño por mi obra, porque traigo una muestra no muy grande de cada... Pero bueno, aquí se puede ver perfectamente mi obra, sí, mi pintura. Yo soy una pintora realista, se ve muy bien la forma, conozco perfectamente la forma, y a mí desde luego se me conoce bastante la obra por la figura, por los desnudos, tanto casi siempre femeninos, los fragmentos de los cuerpos como son las manos. Aquí también se puede ver algo de eso. Esa vocación de por el arte surge como de cualquier artista desde pequeñito. Desde pequeña yo es que me encantaba dibujar. Yo era la niña, digo algunas veces, tontorrona, que no salía a jugar porque tenía que dibujar o estaba haciendo cualquier cosa, y eso yo creo que viene desde pequeña. Tú puedes estudiar, pero si no lo llevas dentro, puedes hacer tu carrera de Bellas Artes, pero luego, si no tienes esa vocación, o quien dice pintar, puede ser cantar o puede ser esculpir. Yo creo que lo que tienes que tener, además de unos dones, te tiene que gustar muchísimo, más que nada. Bueno, pues nada, yo digo que no se la pueden perder, ¿eh? Yo creo que es una exposición que a cualquier aficionado o cualquiera que quiera verla, creo que le gustará, y sobre todo si le gusta el arte realista. Bueno, pues tras esa exposición de pintura de la cual hablábamos, hoy la atención se focaliza aquí, en nuestra Sierra de los Molinos. Y como siempre, a los pies del Molino Burleta, que se ha puesto nuevamente en marcha para darlo a conocer a toda esta cantidad de gente que esta mañana está pasándola aquí en la Sierra de los Molinos, pues nos encontramos, porque aquí la asociación ha promovido nuevamente una nueva edición de ese concurso de pintura al aire libre para adultos, para niños, así como ese concurso gastronómico. La sierra, se puede decir ahora mismo, huele muy bien. Nos vamos a acercar precisamente a vivir la alegría de este día. Bueno, cuéntanos qué es lo que estás haciendo. Unos molinos. ¿Por qué te has animado a participar? Porque voy a pintura y me gusta mucho pintar, y por eso. Muy bien. ¿Habías participado algún otro año o es la primera vez que participas? Es la primera vez. Bueno, y cuéntanos cuál es el dibujo que estás haciendo. Pues este es el molino pilón y este es el de más atrás. Uh-huh. Muy bien. ¿Y te está resultando fácil? Un poco. Sí. You don't know when.
wish would be to be. Mari Carmen, pues un año más, qué mejor manera que venirse un domingo a la sierra y además a pintar en familia. Además a pintar en familia, sí. Hoy me he cogido a la familia y digo, vamos a pintar. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que nos estás preparando este año? Pues estoy haciendo una vista del Sardinero, con la paz, la Virgen en la ermita de la paz y todo ese entresijo de casitas que salen. ¿Qué es lo que te trae por aquí año tras año? Pues una afición, que es algo que me gusta hacer mucho y aprovecho. ¿Y mejor que hacerlo en familia? Sí, mejor que en familia no hay nada. Desde aquí los dos molinos estos. ¿Es la primera vez que participas? No, ya he participado más años. ¿Te da bien pintar esas cosas? Sí. ¿Vas a la escuela de pintura? Sí, voy a pintura. Hola, Víctor. Bueno, cuéntanos. Pues aquí un año más pintando, aquí en la sierra. Pues que me gusta la pintura y pues así si hace buen día pues se disfruta. Sí. ¿Cuál es el paisaje que estás? Pues aquí estos dos molinos de atrás y eso. Bueno, pues las expectativas son mejor de nada. Pues no sé. Lo mejor es. A ver si. Sí, sí. Los molinos. ¿Los molinos? ¿Tú vas a la escuela de pintura o qué? Sí, voy a la escuela de pintura. Bueno, ¿y pintas bien? Sí. ¿Y te gusta pintar los molinos y todas estas cosas? Sí. ¿Es la primera vez que participas en sí. este concurso? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es lo que has pintado? A ver, cuéntanos, que lo coja ahora la cámara. Los molinos con el pueblo. ¿Los molinos con el pueblo detrás? Sí. El molino al halcón. Bueno, vemos que hay distintos. Técnicas, todos los que estén participando en este. ¿Tú qué técnica estás utilizando? Yo a lápiz con difuminador. ¿La primera vez que participas en este concurso? Sí. Bueno, ¿y qué es lo que te llamó la atención para venir a participar? Pues que me gusta mucho la pintura al aire libre y es la primera vez, y sobre todo los molinos de aquí de la sierra. Thank you.
debajito del puente. Ay, debajito del puente sonaba el agua, sonaba el agua.